Uy, uy, uy. Lo primero que me dijo. Bueno, amigos, continuamos con otro video más aquí subiendo la cuesta. Uy, uy. No, hombre, yo lo caminé el primer paso y ahí iba hasta el suelo. Aquí está el chico. Uy, chico Power. El chico casi que se cae. Parece bien. Pero de tarde. Ay. ¿Qué te pasó, Lupi? Ay. Vamos para Estados Unidos. Vamos para la hucha. Miren, ve qué belleza. Aquí está, la belleza de Chirilagua. Sí. Allá se mira más lindo allá arriba. Ya vamos a ver más, más claro. Mira. Allá se mira la caja. ¿Qué? De ¿a dónde? ¿Dónde? ¿Y esa calle? Este? Vamos a ver dónde. ¿Eh? Esa calle es donde acabamos de entrar nosotros. Ah, sí, es cierto. ¿Eh? Le dejaba venir. Ah, ya está su casa. ¿Ves? No me la voy a guiar. Solo la mía que no se mira. Está invisible. Me la voy a guiar. Le voy a guiar su casa. Está el caserío. De Chirilagua. Cuidado. Yo pensé que solo yo iba a tembleque, pero no. Ay. Ay, mamá. Ay, mamita. Ay, mamita. Ay, Lupita. Lupita. Yo sé que es Lupita, ¿no? No, así va. ¿Y cuál le vas a ir, Lupita? ¿Siete? No, tomate, tomate. Mamón, que te le das caso. Y ayer ya me dijo que le falta un 10 para el cerro. No vaya. Una cora. Una cora. 25 centavos. Usted la completa, Vallene. La cora va. Por eso. No, pues sí, tienen que tener su complemento los hombres siempre. Siempre les hace falta algo. ¿Usted con plata va a 35 con cobija? Sí. No, hombre. No completamos ni el dólar. No. Siempre los hace falta. Ay, ya subimos aquí a lo más fresquito. Pasa guineyo, no hombre, yeyo. Aquí estamos de vuelta, viendo. Caserío. ¿Por dónde es? A ver, pero yo... Yo me pierdo hasta en la misma casa, mamita. Esta es la casa de ¿cómo se dice? De los que destacan. Sí. Usted, señorita Jenny, que conoce bien. Apenas naciendo vos. Usted nació ayer, pero conoce más que yo. Es que es el parque. El parque. ¿A dónde vos? Allá, pues, ¿qué hay acá? Allá se mira la iglesia católica también. Pero se mira lindo todito. Voy a dejarlo un poquito más. Todo. Mira,
Todo el caserío de Chirilagua. Los que no se ven también. Espérenme, señores. Que aquí atrás como que va la mano. Aquí está feo el camino, pero es que voy moviendo tanto de lejos. Porque no veo dónde me paro. Como Robert. Voy a ir a dar allá. Miren, Lupita los deja chiflando en la loma. Iglesia Católica. ¿Un bordón querés, Lupita? ¿Ya lo llevas? Y hasta aquí. Hasta aquí venimos nosotros. Bueno, hay que buscar aquí donde sentarlos un rato. Sentate por allí. Está tremendo. Está subida aquí esta perra. Estamos aquí en el alto ya. Qué calor. Uy, mamá. Bueno, vas para allá, mamá. Está tremenda esa subida, va. ¿Cómo se siente, usted, señorita? Usted quería subir, pues aquí estamos ya. No, pues sí. Una sudadita no es al año, no es al año. Sí, porque si no, solo estar allá sudando, lavando ropa, no. Ay, no. Eso ya pasó de moda ya. Ay. Ya estamos aburridas. No, no te deja agua. Qué graciosa, ¿verdad? Me tiene que dejar. ¿No te cansaste, Lupita? Un poquito. Allá está desde aquella calle de donde. Ve, y todavía las veas desde acá, mira. Sí. De donde venimos. Ni parece que hemos trepado, va. No. Esto tan alto. Pero si está alto. Ay, mejor me quito la boca. Allá es la arada, ¿va? ¿Qué? ¿Qué parte de ella? ¿Aquí aparte de ella? Sí. Pues esta buena a la calle, para ir hasta ahí, para allá. Hay camino, ¿eh? Sí. Hoy callejón. Callejón. Me tremó la pata. Ya no. Muy, muy socado, andas eso, las zapatos. Sí. Ay, yo no los hago. Se los regaló Santa Claus. Sí, Santa Claus me lo mandó de ahí. O la esposa de Santa Claus. La esposa de Santa Claus. Está en el chocolate. Ay. Por eso que solo haciendo chocobananos pasa, dice. Y le regalé unas alupitas también. ¿Y por qué cuando le mandé a buscar yo no me vendió, señorita? No hay. Ah, no hay. Ay, que usted los hace y se los come. Imagina que es monkey. No, casi no se ¿no? De veras. Ay, mi chocolatito, le dice. Ay, especial solo para mí, supuestamente. Vaya, no suponga, diga sí. Lo que es mío, lo que es mío, es mío, dígalo tú. Ay, que otra se haga dueña, pues es otro pisto, digo. Y ella que
bonita, ¿verdad? Que la cajona, mira, ve. Pero es que tiene mi restituto también de vuelta, mira, ve. Va que... ¿A dónde? Allá está. La caja de plantas que mira allá de rosada. Ah, de verdad. Mira, aquí se mira más claro. Casi no se ve porque está un poco de palos ahí. Ajá, por eso. Pero sí. Aquí se mira de naranjito. ¿Verdad? Sí. No, pues los vamos a poner allí para ver qué están. Mírela, mírela. Me voy a poner allí. Para... ¿Ah? ¿A dónde? Ahí póngase. Póngala después. Pues. ¿Ah? Póngala. No, usted, enfoque ya, Betita. Va a quebrar la cámara conmigo. Vamos a mostrarle un poco aquí del panorama, ¿verdad? Yo sé que Lupita es seria, pero se ha pasado de la raya. ¿Y eso? No, pues sí que la veo tan seria, Lupita. Yo hasta a mí me pone triste. Lupa. ¿Qué pasa, Lupa? Lupita, de mi corazón. Queremos saber qué pasa. ¿Por qué tan triste? ¿Te podemos ayudar en algo? Porque tenés que decir lo que te sucede. ¿Qué castigo me va a poner? ¿Por qué? Ese es el castigo. No, hombre, ya le vamos a poner un castigo a este. ¿Qué? ¿De auto? Sí. Diga, Lupita, ¿qué pasa para nosotros averiguar? Mira, ahí qué pasa. Hay bastantes piedras ahí, garrotes, lo vamos a poner ahí en hincado. Lupa, ¿qué te ha hecho hoy ellos? Salude, 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 Lupita. Salude. Saluda a tus amigos. A sus admiradores. A tus fans. Ajá. Debo saludar yo a mis amigos y a mis amigas. Saluditos especiales a todos los que van a ver estos videos. Lupita anda seria, pero no se sabe por qué el motivo. Ya le vamos a sacar verdad a Yeyo. Así es, sí, así es. A ver qué es lo que pasó, porque en realidad no se sabe, ¿verdad? Definitivamente, ¿cuál es la seriedad de Lupita? Entonces, bueno, vamos a saludos aquí especiales a... Edith Mejía, ¿verdad? Que siempre está. Sí, que está pendiente. Que está pendiente de los videos, ¿verdad? Muchas gracias ahí. En la próxima la vamos a traer aquí al monte para que se distraiga también. Y saludes a Sandra Flores también. Que ahí está también unos saluditos especiales. Saludos para ella. Bueno, y a todos los suscriptores también, ¿verdad? Que los miran. Que siempre están pendientes de los videos, ¿verdad? Y están comentando. Muchísimas gracias por los comentarios también. Así que, ¿qué pasa, Lupita? Coméntenos aquí. Aquí comente usted qué es lo que le pasa. Para que la gente sepa qué le pasa. No, que... ¿Qué le pasó, Lupita? Comente, Lupita, comente. Nada, pues. Dios mío. Lupita, ¿qué te dije? ¿Qué te dije yo, mi mamá? Decirle para que me ponga castigado, dime. Vaya, aquí voy a ser claro y pelado. Ajá. Antantié yo le jalé yo la mecha. Yo me voy a sacar los trapos antes. Sáquelo. Sáquelo, papá, sáquelo. Sáquelo ya. Yo le jalé. Estamos en caso cerrado ahorita. El pelo. Yo le jampaba cachetadas. Hasta le he pegado siempre. ¿Y por qué? Le ha pegado. ¿Y por qué? No sé. Porque se me entró el demonio en él. ¿Quiere que dos días le he estado pegando entonces? De estos días no, pero la mayoría sí. Ah, ya, ahora entiendo. Por eso, pero no significa que Lupa tiene que andar así todo el tiempo, porque ahí llego a la casa tranquilamente, andado contenta, y yo no sé qué fue lo que pasó ahí, pues. Algo malo le hizo, de que a ella no le agradó. Tenés que darte la gente. Siempre que contengamos
Es que le estaba midiendo los zapatos y le pegó un jalón en el pie. Y a ver qué fue lo que le dijo. Yo no escuché muy bien lo que le dijo. Pero Lupita, ¿qué le dije ahí abajo? ¿Ah? Ve que se puso a reír y dijo que iba a hablar. Ahora salude a sus fans. A sus fans. La están viendo, hija. Hermano, salude. Y que Dios la bendiga y que se cuiden. Al lado de donde están. Y les cuide y les mando saludos a mis hermanas que están allá y que ellas me están viendo por los videos. Y que me encuentre bien, de las saludes y todo. Les mando saludos. Y muchas gracias por lo que están haciendo por mí. A todos. Sí. Está bien, Lupita. Sí. Me gusta lo que has hablado. ¿Qué? Por Chirilagua Pobre. Ah, Chirilagua Pobre. Saludos para mi tío Marlon. A tu papá. A mi papá, Hernán Cuello Valdés. Un saludo para la familia de él, mi familia. Lo quiero mucho y Dios que lo bendiga. Vaya. Manda la salud, pues. Y yo le tengo que mandar salud a mi mamá porque como ya papá no tengo. Quedó muerto. Que, como mi mamá mira los saludos y como pues iba. Ay, cuando mi mamá mira el video va a decir ahí tan está. Cerca que estoy mi hija saludándome. Va a decir. No me habla por teléfono, mamita, acuérdese. Y entonces es lo que yo le hablo. Así que ahí está el saludo para. Ni la visita entonces. ¿Ah? Ni la visita entonces. No te vas a sentir mal por lo que dije, pero es la verdad. Te necesito, madre, dígale usted. Te necesito, mamá, yo sabes que es la única mamá. Sí, no hay como el amor de una madre, eso sí, no. Es cierto. Todos los amores son, bueno, aparte del de Dios y el de no hay madre. Dos madres. Sí. Que hay dos amores de otra gente. No hay dos madres. No. Es solo una madre. Solo una madre, es cierto. No hay dos madres. Cantarle una canción a la madre. Quiero ver cuánto, ¿sabes? Madrecita querida. Póngala aquí. Ay. 18 ya. Vamos ya. Bueno, pues se van despidiendo. Un saludo para mi papá, para Marlon y para toda la familia con todo el power. Con todo el power. La familia power. Para todos los power, la familia power en todas partes, que no tengo. Bueno, nos vamos despidiendo con este bonito paisaje, ¿verdad? Que le estamos mostrando aquí y pues aquí estamos con todo el power. Ahí va ella, para que diga. Bye, Lupita. Con Chirilagua Pobre.